qué guay. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, Yo mujer. creo que te seguía antes de que Mauro te postulara para ser mi próximo entrevistado, pero estoy fascinada con tu trabajo. Bueno, mujer. Te juro, es como, en serio, además el nombre no puede venir tan al pelo, ¿no? Como decimos en Argentina, es que es bello, es amor puro. Yo digo, Bueno. ¿cómo hace para crear algo tan lindo, tan bonito, tan bonito, Hombre, en a veces yo serio? creo, a veces no lo logro, pero bueno, muchas veces lo intento, que sea bonito. ¿Tú dónde Sí, estás? ¿Estás eso. en Madrid o estás en Murcia? Estoy en Murcia, que es en el sur bueno, sur de España Sí. y sureste, para toda la audiencia, los que lo vean, que no sepan dónde está, pues está debajito de Valencia. Perfecto. Y estuve trabajando muchísimo tiempo en Inglaterra Sí. y lo que ocurrió es que después de estar tanto tiempo allí, yo ya 8 años en Inglaterra en realidad dando clases de arquitectura en la universidad, pues llegó un momento en el que yo ya empecé a tener muchísimo frío, estaba todo nublado siempre, después del Brexit fue un mazazo horrible para mí, me sentí fatal. Entonces ya me deprimí mucho y decidí mudarme al sur de nuevo. Y aunque yo soy de Toledo, Sí. pero me pareció muchísimo mejor opción mudarme cerca del Mediterráneo y no mudarme a Toledo, que hace mucho frío, que me perdonen la gente de Toledo, pero que hace mucho frío, hace mucho calor, el mar está lejos y yo no, 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 lo siento. Entonces decidí que me venía aquí a vivir. Bueno, en realidad elegí el sitio del mundo donde tengo más amigos y hace más calor, que si hubiese sido otro sitio de ese, hubiese sido, yo qué sé, Cuba, pues me hubiese ido a Cuba, pero es que tengo muchísimos amigos aquí en Murcia. Qué Y lindo. la verdad que me encanta porque es muy bonito, vivo en la huerta murciana, entonces es un espacio que está construido en parte, pero también hay mucha gente que se dedica a cultivar cosas y yo también tengo un huerto. Este espacio es de mi amiga Carolina, que tiene una empresa que se llama Ibiza Essence, que es maravillosa, Ajá. sobre esencias naturales recogidas en la isla de Ibiza. Y entonces me dijo, Carlos, ¿por qué no te mudas aquí conmigo? Y tal, hasta que encuentres tu sitio para comprártelo, vivir, Claro. etcétera, etcétera. Y dice, venga, perfecto. Y todavía no me he comprado nada y llevo aquí ya casi 2 años y medio. El día menos pensado me echa. Mi amiga, con razón, me echa con razón. Ah, no. Y